Hello and welcome back to Wild Wisdom Wellbeing. We've got a first today. I'm just going to start by saying that, as you can see, I have two people on the screen with me. Melissa is our interpreter, so I'm going to be pausing to allow her to translate everything that I say for our wonderful guest, Zuleika Briceño. Hello, muchas gracias Melissa por servirme de intérprete y muchas gracias Robin por la invitación a esta charla tan bonita que vamos a compartir en el día de hoy. Le estaba comentando a Robin y a Melissa pues que mi Ikigai es acompañar a las personas a enamorarse, a reconectarse, a conocer y a consumir y a, digamos, valorar los alimentos que están en las plantas a través de esta alimentación basada en plantas y estrategias de depuración. Vamos a hablar un poco de eso a lo largo de esta charla. Bueno, estoy muy bien contenta. Gracias, Melissa, por ser mi intérprete y muchas gracias, Robin, por invitarme a esta charla. Estoy muy, muy contenta. Oh, it's in the wrong language. Thank you very much, Robin. For your invitation, thank you very much, Melissa, for being my interpreter. I am very, very excited, and I'm very happy to have been invited to this space where I can share with you all my passion for plant medicines, plant food, and especially bringing the balance back through the healthy foods and natural methods with you, because I do really believe that plants have so much energy, so much to give us, and also to help us to get back into our balance. Wonderful, thank you. And just to give a little bit more of an introduction for Zuleika, just to let you all know that she is a qualified agricultural engineer who studied molecular biology and biochemistry, and for the last sort of 7 years has been looking into plant-based nutrition to restore balance in our bodies, in our various different organs. So that's really why I am so delighted to have you here with us today, Zuleika. Estoy muy, muy complacida de tenerte aquí hoy, Zuleika. Y bueno, y dio una introducción de que eres ingeniero agrónomo, de que tienes el posgrado en biología molecular y bioquímica también. Gracias. So, would you tell us a little bit more about what started you in your journey into exploring plant-based nutrition and why that is so important to you? ¿Nos podrías decir un poquito de cómo empezó tu camino dentro de el mundo de la alimentación basada en plantas y las plantas medicinales? ¿Qué fue lo que empezó todo eso? Muchas gracias por la interpretación. En realidad, todo vino porque estuve una crisis de salud. Estuve malita de mi intestino y a partir de allí tomé conciencia que mi alimentación, que mi salud formaba parte de mi alimentación. Entonces decidí hacer cambios porque era una persona que estaba acostumbrada a comer muchas carnes, a tomar muchos azúcares, a tomar lo que son las lácteos, bueno, en fin, era un desastre mi alimentación. Como tuve 2 veces hospitalizadas con unas crisis de malestar en el intestino, empecé en ese momento a hacer mis cambios paulatinos de los hábitos de alimentación. So everything started because I was in a health crisis. Basically, everything started. That's all what all started the problem. I was in the hospital twice because I was having bowel problems, and then I started to be conscious about what was happening in my body. I was a person who was very, very used to eat every type of meats, dairy, and dairy, of course, and of course, any kind of animal products. And then I was realizing that wasn't very good for my body. So little by little, I started to make some changes. And of course, based on the knowledge I have, especially in biochemistry, so I started this journey, and I started to share with everyone else. That's amazing. So, what was it that you learnt
through your studies that showed plant-based nutrition is so much better for our well-being? Muy, muy interesante. De las cosas que has estudiado en tus posgrados, en la universidad, ¿qué es lo que más has aprendido en términos de traer las plantas como mayor, cómo alimentarse mayormente en una, como un, con una alimentación basada en plantas? Why is it that plants are so much better for us than meat-based products? Las plantas son mucho mejor que consumir productos de origen animal. Vale. Ahí, este tema es bastante largo de explicar, sin embargo voy a dar unas pequeñas píldoras. Una de ellas tiene que ver en que, en realidad, las plantas tienen todos los nutrientes que necesitamos para que el organismo cumpla las funciones fisiológicas, desde lo que son proteínas, carbohidratos, lípidos, grasas naturales y vitaminas y fitoquímicos. De hecho, nosotros nos conectamos con la energía divina del universo, que es el sol, a través de las plantas. Primeramente, las plantas, pues, no existiera ningún organismo vivo. Well, it's a very, very wide thing to talk about. But basically, the plants have everything that we need. Proteins, fats, carbohydrates. They have everything that we need for our bodies to do every single physiological functions. So they've got everything, and including that we connect in the divine energy with the plants through the sun. So without the plants, basically, we couldn't live. Absolutely. I love that you've brought in the idea of energy and vibration, because that's a passion of mine. And I think that nature gives us so much. Like you said, the plants have everything that we need. Nature provides our bodies with everything it needs on an emotional level, on a physical level, so many different aspects. Me encanta cuando dijiste lo que nos conectamos con la energía divina de las plantas, porque las plantas tienen todo eso que necesitamos, no solamente físicamente, pero energéticamente, y me siento muy apasionada de hablar de eso. Yo tengo una cosa que compartir. Cuando hablamos de los alimentos, de las plantas y la energía que transmite ese alimento, y pongo aquí una parte para comparar también de lo que son los alimentos ecológicos, los no ecológicos, y la energía que ellos transmiten es diferencialmente divina. Y yo lo he demostrado cuando expongo en mis talleres o en mis presentaciones un pepino recién cosechado, ecológico, de un pepino que es cultivado por la agricultura convencional. Y se nota tanto en lo crujiente del pepino, en lo jugoso. Y luego cuando tú te lo comes, sientes esa pureza, esa energía que te revitaliza. Pues esa misma energía es la que yo estoy enamoradísima de las plantas y de todo lo que tiene que ver con esta alimentación basada en plantas. Yeah, actually, something I tend to share a lot about is about the difference between organic produced foods and agriculturally traditionally cultivated products. For example, in my workshops, I tend to say that's a little bit of difference. For example, let's say a cucumber. A cucumber, we put the difference between a cucumber that has been picked from a back garden or from just a organic yard, compared to a supermarket one. You can feel the difference, the crunchiness, the flavor, the life that they have, and the energy that they can provide to you is absolutely gorgeous in terms of energy too. So that's something I feel passionate, and I am in love with that, with the ecological foods. I completely agree with what you said about just even the feel that you get, the life force that you get from a homegrown or an organic grown vegetable, fruit. It is very different. And certainly here in the UK, we get fruits and vegetables, but they've either traveled a long distance or they've been intensively farmed, and they're often tasteless.
Sí, me encanta eso lo que dices, porque aquí en el Reino Unido tenemos muchísimos, casi toda la comida es importada, pero también he viajado muchísimo alrededor del mundo y puedo sentir la diferencia, que a veces hay algunos alimentos que ni siquiera tienen sabor. Totalmente, totalmente. Totally. And also, we know that intensively farmed vegetables don't have the nutrients that they might have had years ago because the soil is so depleted. And we use artificial fertilizers, which kill some of the bacteria in the soil, so they don't uptake the nutrients in the same way. Sí, y también pues la parte de la agricultura intensiva que mata el suelo, mata las bacterias, todos esos microorganismos que están en el suelo utilizando fertilizantes artificiales y muchos químicos que obviamente que matan la naturaleza de cualquier alimento que se produzca. Total, total. Estamos convencidas que vamos a recuperar todo lo que nuestros antepasados estaban acostumbrados a comer, lo que la tierra te daba directamente asociando cultivos y aprovechar esas lombrices que están descomponiendo todos esos nutrientes de manera natural y que esa energía que está allí en la tierra también pase a las plantas y no las podamos comer. Por eso digo que un poco, nosotros nos conectamos con la energía total de la naturaleza cuando comemos las raíces de las plantas, cuando comemos los tallos, cuando comemos las flores, cuando comemos las hojas. Todo es un conjunto completo de lo que es esta alimentación basada en plantas. Y mientras más colores pues tengamos en esos alimentos, más fitoquímicos, más compuestos saludables para nuestro organismo. Y se beneficie para vivir en una vida pues, más longeva y feliz, que es lo que queremos todos. Yes, absolutely, I agree. I would like to say that little by little we are returning back to our ancestors' way of producing vegetables like the way they did in small scales just into our back gardens, just letting all those worms to process all that organic matter and then bring it to the plants. So that's energy too that is traveling to the plants. Also, when we are eating the roots of the plants, the stems, the leaves, and also the flowers and the fruits, that everything is energy that we are consuming in a different way. And also, depending on the colors, the more colors we have in our plates, the more energy, the phytochemicals that are just bringing into our are coming into our bodies and are just bringing life, more life into our bodies too. I completely agree. I love the way you talk about energy and life, the life force that we can get from nature, from the plants that we eat. And I know that we can use the offcuts of the vegetables that we don't eat, we don't cook, but we can use those for compost. And we have a couple of horses here who produce a lot of manure, which can also be used. So it's all recycled. The energy just goes through a cycle and it goes back to the ground. And then we grow from it, eat from it. It's all then just goes back into that cycle. So nothing is lost. Me encanta lo que dices, lo de la retroalimentación que tienes del ciclo de la vida en las plantas. De hecho, nosotros tenemos aquí un par de cursos que hablan de más que todo de ir de hacer el compostaje de las partes de las plantas que no utilizamos y se vuelven al ciclo de la vida para que toda esa energía se ahorre y se reproduzca. Qué guapo. Oh, that's so nice. And I love that you talk about the colors of the fruits and vegetables that we eat, because I often say to people, the more colors you can have, the more nutrients that you have, because the chemicals in each of the colors will have different nutrients that our bodies need. So eat a rainbow. That saying, eat a rainbow, it really is so true. Sí, y me encanta la parte cuando dices que mientras más colores tengas en tu plato, más nutrientes vas a tener, porque yo soy una de las personas que dice que tienes que comerte como un arco iris, porque cada color de las plantas representa un fito, un, sí, diferente
que va a ser bien para tu cuerpo, que lo vas a absorber en una forma diferente también. Es fantástico, fantástico. Eso lo comento yo mucho con las personas con las que hablo. Pon en tu plato ese arco iris de colores, colores naranja, colores rojos, colores blancos, colores amarillos, el color rojo relacionado con todo lo que tiene que ver con los licopenos que necesitamos para protegernos, para tener una mejor, digamos, actividad en el corazón, fluir bien la sangre, para que estemos más saludables. Tenemos entonces colores blancos también que tienen para reforzar las defensa del organismo, y así cada color tiene una relación con una función en el organismo, y que la naturaleza es muy sabia y por eso nos da las estaciones también. Los colores también tienen que ver con lo que tenemos que ingerir en esa estación. Yeah, it's absolutely. I just insist that you have to really eat a rainbow too, because you have to have a little bit of white, a little bit of red, a little bit of yellow, a little bit of green. Because, for example, the red color represents the lycopene. Lycopene, is it? Yeah. For example, in tomatoes, for example, that is going to stimulate the function of the hearts and all the circulation things. The white color, it's going to reinforce. Look at the blanco. All the immune system and all this. So yes, basically every color will affect in a positive way each one of the functions of your body. Yes, absolutely. And also there is a thought that the look of a plant can help us to see what it's good for. So if you cut through a carrot, it looks kind of like an eye because you've got the central bit. It's like the iris and the pupil of an eye, and carrots are good for our vision. So there are other, and I love as well that the colors can relate to our chakras if we're thinking in terms of energy. So red, the base chakra, blood, life, energy, and then all of the different colors all the way up through the different chakras. Me encanta también que a veces la forma de los vegetales tienen forma como de alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, si cortas una zanahoria, tiene la forma así como del ojo. Y entonces aquí seguramente muchas plantas están relacionadas con la forma de que tenemos los órganos. Es fantástico. Eso está muy relacionado también con el tema de la depuración, ¿no? Tenemos algunos alimentos que nos ayudan a depurar ciertos órganos, ¿vale? Y entramos un poquito con todo lo que tiene que ver la depuración de los órganos. Estamos también trabajando con plantas medicinales que sirven para depurar, por ejemplo, las vías respiratorias. Pues de eso tenemos la cola de caballo, tenemos la malva, bueno, no sé cómo se diría ya. Malva también, ¿verdad? El eucalipto. Entonces tenemos plantas que están muy relacionadas, ahora bien, con los órganos de depuración. Yeah, absolutely, I agree with you. And also in all my activities and all my workshops, I also try to teach people about the medicinal plants that are also related to detoxify and depurate a specific organs. For example, eucalyptus, malva are good for the lungs, depurate the lungs and help with the lung function. And also I forgot to translate a little bit of that. Sula says that nature is really wise. So that's the reason for this patient, the seasons. So the seasons are gonna also tell us what to eat in each season, what is good for us, because our bodies are seasonal too, and they go with the nature's rhythm. Absolutely, and so where we live is important for the food that we choose to eat as well. So if we're eating foods that are in season for where we live, then nature is providing that. Sí, y por ejemplo, hablando de las estaciones, dependiendo de dónde vivimos, entonces escogemos ciertos alimentos que están de temporada en esa área específica. Entonces, de eso nos podemos ayudar todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, ahora de cara a la primavera, porque empiezan a salir todas las frutitas que
que son de varios colores y que son de las propias de la estación y que nos ayudan a reforzar ese tipo de, pudiera ser algunas alergias que vienen apareciendo por los cambios estacionales. Entonces aparecen también algunas plantas que nos ayudan a combatir esas alergias. Es que no me sé los nombres de ella, pero te digo una, por ejemplo, la ortiga, que es una hierbita que aquí que es pica horrible, pero es muy buena como antihistamínica. Entonces empieza tú a utilizarla en esta temporada para evitar esas alergias y así pues existen otras. Yes, of course, absolutely. Also talking about the seasons, now that we are getting into the spring, that we're starting to enjoy all the fruits and especially the flowers, but also it's a good season to get allergies and hay fever. So you will be very surprised to know that the stinging nettle is very good. It's a very good antihistaminic. So we start to using what we have at the moment, that I guess there are stinging nettles everywhere now. Absolutely. And because of having horses, I've become more aware of the seasons in which plants grow and how they balance each other out. Because if the horses eat too much fresh grass, it can make them ill. But there are other plants that are growing at this time so that will help the horses to detoxify and not suffer from the effects of too much grass. They will help to balance each other out, that nature provides us with both. Sí, ahora que me estoy dando cuenta que tengo unos caballos, entonces me estoy dando cuenta qué es lo que los caballos tienen, qué es lo que tienen en el potrero. Si comen demasiado pasto, también les da indigestión. Entonces, dependiendo de la estación, pues lo dejo comer una cosita u otra para mantener ese balance. Pero sin embargo, es la naturaleza la que les provee qué es lo que pueden comer los caballos y bueno, que se sientan bien. Fantástico. And also that we take in medicine, in normal mainstream medicine, they take plant-based chemicals like the willow, the bark of willow, and they make aspirin out of it. So that's where we get the basics for developing medicines. But in developing them in a lab, we lose something and we get side effects. Whereas it's like the hawthorn. Hawthorn is good for the heart, it supports the heart. But when they try to do that in a lab, they can't seem to replicate it because the plant has the wisdom, it has the balance, it has the right energy. Whereas in a lab, it just doesn't work the same way. Sí, lo mismo que bueno cuando tenemos algunas hierbas y entonces quieres producir alguna medicina en la farmacia. Por ejemplo, el salix babilónica, que es el sauce, el salix, producen la aspirina de ahí, pero igualito en lo que la llevan al laboratorio algo se pierde. Claro, no es lo mismo. Entonces, sí, lo mismo que aquí hay una hierba que se llama Hawthorn, que es buena para el corazón, pero igual en lo que la llevan al laboratorio puede que repliquen la misma, que no es la molécula original y algo se pierde, entonces no es lo mismo. Sí, quisiera aportar un poco más en relación a eso. Cuando consumimos una planta porque tiene algún ingrediente o metabolito activo que es el que beneficia a la salud, no solamente estamos consumiendo ese metabolito, estamos consumiendo un montón de fitoquímicos que hacen una sinergia en que ese compuesto ejerza ese efecto benéfico. Por Well, ejemplo, I would like to tell you also that not only when we consume a plant, a herb, but we are not only consuming a specific chemical compound that have, but you're gonna be consuming a whole bunch of lo que fue lo que dijiste de los metabolitos. que no solo ese metabolito, sino otros compuestos ejercen un efecto sinérgico Okay, para. and all those compounds, they do a synergy between them that brings the real action into the effect that the herb can cause on you. Fantástico. The wisdom of nature, she does it all for us if we just work with her and take what she offers. Sí, la naturaleza es sabia y podemos y tenemos, ella nos ofrece todo lo que necesitamos.
Sí, y no solo eso con una planta, luego está el caso de la cúrcuma, ¿no? La cúrcuma la pueden aislar, como dices tú, Robin, y puedes obtener el compuesto activo que es la curcumina. Es muy potente, pero hay estudios científicos que señalan que la curcumina por sí sola no ejerce el mismo efecto antioxidante que cuando agarramos la raíz de la cúrcuma o la cúrcuma en polvo y nos las comemos. Sí, El efecto se ve grandemente aumentado. as you say, Robin, as you mentioned, Robin, it's like the turmeric. If you it's the main compound of the turmeric is called curcumin. So if there are studies that say that even if you take the turmeric and just isolate the curcumin out of this and then you consume it, it's not going to be exactly the same effect as you when you take the root of the turmeric and then you consume it in a different way. Yes, I just love that we can't make nature better. She is perfect all by herself. We can take Definitely. things and we can try to isolate the chemical components, or we can try to refine or purify them, but they don't work the same way. Nature gives them to us in the perfect package with fewer side effects. Sí, me encanta lo que dices porque es que la naturaleza no puede ser más perfecta. No importa cuántas veces tratemos de extraer algo de la naturaleza, si está en esa forma es que va a estar presente para nosotros y va a estar disponible para nosotros. No necesitamos más ni menos. Totalmente de acuerdo, tenemos en la naturaleza una farmacia natural. Absolutely, we have nature, a natural pharmacy. We do indeed. We are very blessed with what Mother Nature offers us. Sí, la verdad es que sí estamos bendecidos con lo que la madre naturaleza tiene para nosotros. Luego tenemos otra interacción importante hablando de plantas en sí. Es la sinergia que puede haber entre distintas plantas cuando ellas están en su ambiente, incluso plantas que se protegen entre sí. Eso es maravilloso verlo en mi huerto que yo tengo acá en mi terraza. Tengo plantadas varias cositas, tengo salvia, tengo lavanda, tengo tomate, tengo fisalis, tengo un poquito de col kale, tengo algo de pimientos, bueno, tengo una variedad de plantas, aloe también, por supuesto. Y ellas se cuidan entre sí, ejercen ese efecto que yo digo maravillosamente amoroso de estar juntas y compartirse una comunidad ecológica que las mantiene equilibradas. Y vienen luego las maripositas que vienen a comerse algunas hojitas, y cuando se comen esas hojitas, yo se lo digo a la gente, y luego me va a decir Melissa, porque vio un curso conmigo de metabolismo secundario, cuando se come esa hojita, se producen compuestos secundarios que son beneficiosos para la salud. Entonces, lejos de comerse una planta que está agujereada por esos animalitas, no es que está, que mucha gente dice, ay, pero qué fea está. No, qué rica está en nutrientes, en compuestos secundarios que son beneficiosos para la salud. Well, Robin, I can tell you that it's all about the synergy that the plants create between different types of plants. It's just lovingly beautiful because I can tell you I have in my terrace a little bit of like a strawberry, peppers. I have sage. I have, of course, I have aloe, and it's beautiful. How can I see every single day how these plants look after each other? And that's so beautiful because they are all organic. And only I have some insects and they come and eat the leaves. And I can tell also, Melissa did a course with me about that. Like when these insects come and eat the leaves, they start to create some a kind of a secondary substances that are gonna make that plant better for you. So that's a magical process, and it's beautiful to just to see with your own eyes, especially when you grow your own food.
wherever you are. And I love that things that we might initially think, that's not what I want to happen. I don't want insects coming and eating my plants. But actually, it can make something even better. Again, nature, in her wisdom, creating something even better, where we come in and think, no, 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 I don't want that. But if we would just allow, then something wonderful can happen. Estoy fascinada con lo que me dijiste, porque nadie quiere que los insectos, la mariposa y los bichos se vengan a comer tus vegetales. Pero fíjate la diferencia que hace comerse un poquito de vegetal, unas hojitas que estén picadas con un poquito de huequito, porque igualito van a estar mejores. Es fantástico. And that everything has its place in nature, whether that's a plant or an insect or an animal, they all have their part. And the sum of it all is for our well-being and for the well-being of the planet and of everything that is living here. Sí, todos los insectos, cualquier animalito que venga, siempre y cuando esté en un balance, tienen un papel importante dentro de eso. So, Zuleika, can you tell us what is the most common reason that people come to you looking for detoxing and rebalancing? What is the most common condition or symptom that people come with? Sí, entonces, Zule, cuéntame que cuando la gente viene a ti, ¿cuál es la mayor, cuál es la mayor preocupación que ellos traen? Porque la razón por la que ellos vienen a ti y dicen, quiero hacer un detox contigo, Zule. Sí, ahora mismo, durante 6 años, he notado que la gente está haciendo cursos, asiste a conferencias, va a las charlas, se va con diferentes especialistas a tratarse y no terminan de encaminarse en lo que es la alimentación saludable. Entonces, he notado en eso y todavía siguen, a pesar de que han hecho todas estas cosas, siguen padeciendo de enfermedades, dolor de cabeza, indigestión, falta de energía. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues he tomado la decisión de ayudarlos y acompañarlos en un proceso de alimentación saludable basada en plantas y en estrategias de depuración. Cuando hablamos de la depuración, pues simplemente le digo a la gente, nuestra alimentación en realidad debería ser depurativa todo el tiempo. No tenemos por qué hacer un plan. De hecho, cuando mando una dieta, o como le llaman una dieta, no es una dieta, es un programa depurativo, son las mismas comidas que nos estamos comiendo todos los días, excepto que metemos algunas recetas que están, digamos, específicamente balanceadas de tal manera que podamos ir haciendo un descanso digestivo y aportando un, como le digo yo aquí en España, un chute de nutrientes verdes a saco, una bomba de nutrientes, ¿vale? Una bomba de verdes, una bomba de frutas, una bomba de caldos depurativos, de infusiones. Pero el resto de los alimentos viene a ser lo mismo, lo único es que hacemos una restricción calórica desde que comienza el primer día con el programa de depuración hasta que lo finalizas, ¿vale? Hasta que llegas al día que haces el semiayuno depurativo. Well, basically, since about 7 years, 6 or 7 years, I started to notice that people have been going like to conferences, courses, going to specialists, and they are still not getting well. They are still having headaches. They are still having indigestions. They are still having all kinds of problems. They are still getting fatigue. So what I've been doing lately is to help them, but they haven't been conscious about what they've been eating. So they've been doing like a medical program, but not the food program. So what I've been doing lately is to help these people and lead them towards a new way of eating. They still eat absolutely the same, but as I said, here in Spain, a chute, which is means a shot of green stuff, goes into your plate now. So goes into your stock, your green stock, your juices. So you start adding, and of course, just restricting a little bit the calorie deficit. You know,
So what I've been doing is that, so educating people back to know what they are eating, the way that they are eating. They are simply eating exactly the same, just in a different way. And I love that. It makes it feel quite accessible, so it's not outside of our reach, that we can do the same things, basically, but just doing them in a much more conscious way, and maybe then listening more to our bodies and what they're telling us that we need from their wisdom. Sí, me encanta eso que me estás diciendo, de que no es algo completo, no es una dieta, es solamente un programa en el que tú te reeducas para comer, y entonces tienes todos los beneficios, porque no cambias, simplemente haces unos pequeños cambios que son muy accesibles para las personas. De hecho, el programa, le digo que es sin pasar hambre, una depuración sin pasar hambre. Actually, my programs are not starving. You never starve. And starving isn't good either, because that does things to the body as well, doesn't it? Yeah, y, bueno, pasar hambre tampoco es bueno. Eso no es muy bueno para el cuerpo, ¿verdad que no? Hay una frase de un autor que yo sigo, un autor japonés de la enzima prodigiosa, y está muy relacionado también con una parte en la que yo vibro mucho, que las células necesitan también descansar y pasar hambre, entre comillas, es bueno para las células. There is a Japanese guy I've been following, and I resonate a lot with him. And he says that the cells need to rest. At some point, I might say that yes, to starve a little bit, it's okay, just to give the cells a rest. Absolutely, everything needs to rest. All parts of our body need to rest, don't they? So even the digestive system needs a bit of rest now and again, but not to the point of being pushed into stress. Sí. Bueno, lo que me refiero es que, por supuesto que estoy de acuerdo que todos los órganos necesitan descansar, el cuerpo necesita descansar, el sistema digestivo necesita descansar, pero no a tal punto de que causes un estrés al cuerpo. Fantástico, sí. Eso es lo que hacemos. Sin estrés. El estrés acidifica, y cuando acidificamos la célula, producen más radicales libres y envejecemos más rápidamente. Oh my God, yes, absolutely. The stress acidifies the cells, and that produces free radicals, and that we tend to age quicker in that way. And just listening to you, I get the image that when we can eat in this new way that's more conscious and more mindful of what we're eating and how we're eating it and where our food comes from and all that it gives to us, it's going to make eating that much more enjoyable and a very, you know, a sensual and a nurturing and nourishing experience. Y cuando te oigo hablar, te veo en esa onda de crear esa conciencia de qué es lo que me estoy comiendo, de que no solamente te estás comiendo un alimento, te estás nutriendo, te estás alimentando, te estás disfrutando eso que le hace bien a tu cuerpo. O sea, que no solamente va a traer bienestar físico, sino espiritual, emocional. Totalmente de acuerdo. De hecho, vibro con eso que me estás diciendo. Me encanta cuando la gente aprende a escuchar los mensajes divinos de su cuerpo y reconoce qué alimentos le están sintiendo bien, qué alimentos no le sientan tan bien, o que les apetece un día, como les digo yo, comerse un trozo de chocolate, cómetelo, porque tu organismo te lo está pidiendo. El chocolate también es beneficioso. Tiene ese compuesto que triptófano que interviene en la producción de serotonina, que es lo que nos da la hormona esta de la felicidad. Entonces, un poco de eso, escuchar lo que tu organismo te dice, los mensajes divinos, hay que darse ese también, ese placer.
Absolutely. I also tell people just to listen to their bodies. Just what foods do you feel that you need? What food is not really making good for you? What food is really making you feel good? Even if you want to get a chocolate, that's fine. Your body is asking you for chocolate. The chocolate has something called a tryptophan that is the that has to do with the serotonins. That is like the hormone of happiness. So just listen to that, and that will be the balance. Just listening what your body is asking for. And developing a whole new relationship with food and with ourself and with nature that provides that food. También eso de la relación con la relación personal que tenemos con la comida y todo esto que tiene que ver con lo que necesitamos, lo que el cuerpo necesita, si estamos deficientes de algo o si nos está sobrando algo. So it's very possible for anyone really to grow a few herbs, maybe even just in a pot. If they live in a flat with no garden, they can grow herbs in pots on windowsills or whatever, where they can get some natural light. So what would your favorite two or three herbs be for health and well-being, just that we could grow easily? Sí, ya que veo que podemos producir nuestras propias hierbas y algunas cositas, así sea en la ventana, en la terraza del apartamento, que solamente, ¿cuáles son esas tres hierbas que de verdad te dan pasión, que las cuidas más porque te gustan más, bien sea por sus propiedades, porque son bonitas o porque te gustan? Oh my God, Steve, oh my God, three is too little. I know, just as a starter, because if somebody hasn't done this before and they just want to make a simple start, maybe three that are easy to grow and that we can add to stocks and we can add to smoothies. A lot of people take smoothies, you know, that you could just add in little bits that you'll start to see how wonderful this is and it will make you want to do more. Sí, la razón por la que te hago esta pregunta es porque hay mucha gente que nos está viendo y ya están empezando a hacer preguntas de qué puedo producir en mi ventana, qué puedo. Entonces, por eso te estoy preguntando cuáles son las tres, porque la gente se las quiere echar al caldito, a la sopita, o se las quiere echar al batido. Entonces, a ver si ellos, porque la gente se está animando ahorita, está haciendo preguntas. Vale. Number one. Okay. Celery. Celery leaf, yeah. Number two, hierbabuena. Hierbabuena would be, I have, the thing is that I have hierbabuena here and it's not mint. But this is a kind of mint, Robin. A what, sorry? It's a kind of mint. The Latin name of hierbabuena would be Saturella Douglasii. Espinaca. Spinach. Esto es para hacer un batido fantástico. Combinación de dos, fantástico. Those three. So in that case, hierbabuena for you, Zule, would be mint for us. So any mint. And that's fantastic because mint in itself, you have so many options. Yeah. When I was living at home with my mum, we had 31 different mints. Those three in a smoothie are just fantastic. Yes. Esa combinación te da el apio que es muy rico en minerales y además es alcalinizante. Una cantidad de potasio. The celery. It's a very good decorative and also is alkalizing. Luego tenemos la menta o la hierbabuena, puede ser cualquiera de las dos. Son una de las hierbas más antioxidantes que existen en la naturaleza. And then we have the mint, that is one of the herbs, the most antioxidant herbs that we have in nature. Y luego tenemos la espinaca, porque es muy rica en clorofila, que es detoxificadora de por sí.
pero además tiene un alto contenido de hierro, con lo cual es una de las tres combinaciones o las tres plantitas que pudiéramos tener en nuestras macetitas. And then we have, of course, the spinach that is not only very easy to grow, but has a very, very high content of chlorophyll and also has high contents of iron, which is the three, com the, this combination of these three are the best that we can have in a smoothie. Wonderful, thank you very much for that. And mint as well, very, very easy to grow, lots of different varieties. And so lots to experiment with if anybody was watching and thinking, I'd like to grow some plants that are easy, that you can just tick a few little leaves off, stick them in your stock, stick them in your salad, stick them in your smoothie. Wonderful, thank you. Okay, bueno, por eso es que te estaba preguntando que esas tres, que a veces las podemos poner eso en el caldito, ponerlas en el smoothie, a veces en un juguito, y entonces, bueno, eso, por eso te estaba preguntando cosas, que son tres que son fáciles de producir, sobre todo en Matero. Totalmente. So, at that point, I would like to say muchas gracias, Zuleika. Thank you so much for being our guest today and for joining us here on the live guest slot. And thank you hugely to Melissa for being such a wonderful interpreter. Oh, bueno, te quería decir muchas gracias, Zuleika, por tu información, por estar con nosotros, por todo ese conocimiento que acabas de compartir con nosotros. De verdad que es que lo he estado disfrutando muchísimo. Tenemos muchas preguntas y gracias, Melissa, por ser la intérprete. Gracias, Linda. Pastor Robin. So, thank you very much for those who have been watching. And if you have any questions, do please feel free to type them underneath once we've finished. And if you're watching on the replay, just stick in hashtag replay. And I will see you again next week. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bye bye.